Buenas noches, señoras y señores. Iniciamos el noticiero regional aquí en Televisión Concepción. En una jornada con temperatura agradable, tiempo fresco en Concepción, cielo mayormente nublado sobre nuestra ciudad. Al final de nuestro espacio informativo vamos a estar actualizando los datos del tiempo para saber cómo se comportará el tiempo, el clima aquí en la zona de Concepción para el fin e inicio de semana. El domingo se cambia la hora oficial del Paraguay, así es que vamos a estar atentos porque adelantamos nuestros relojes en 60 minutos. El domingo entonces vamos a amanecer con este cambio de horario en el Paraguay. Vamos a tener información sobre eventos realizados el día de hoy por la recordación del día de la batalla de Boquerón. Hubo un acto precisamente al respecto. Vamos a tener detalles sobre este tema. También sobre otros temas relacionados a la tercera edad, más personas beneficiadas. También figura dentro de lo que vamos a estar desarrollando hoy aquí en el noticiero regional de Televisión Concepción. Una cuestión que es para atender en el ámbito internacional. Tiene que ver con la relación entre Estados Unidos y Cuba, porque ahora Estados Unidos está retirando parte de su delegación diplomática de la isla. Vamos a conocer por qué. Esto en el segundo bloque de noticiero regional del día de hoy. Vamos a títulos de otros temas que también incluimos en nuestro espacio informativo de esta jornada. Acto de recordación de la batalla de Boquerón, una de las más importantes dentro de la Guerra del Chaco. El ministro de la Corte, Miguel Oscar Bajac, donó un bote a los pobladores de la isla Chacoí. Esto también forma parte del programa Justicia sin Puertas. Suma 1.500 los beneficiados por la pensión alimenticia de parte del gobierno, conocido como la tercera edad. La calle Mauricio Cáceres del Monte fue inaugurada el día de hoy, la que cruza frente a Radio Concepción, llamada anteriormente Panchito López. Y nuestra primera información tiene que ver con el 29 de septiembre, una recordación muy importante a la batalla de Boquerón, enmarcada en la Guerra del Chaco. A las 5:30 del día 9 de septiembre, una salva de artillería anuncia el inicio de la batalla de los 20 días. Las tropas paraguayas atacaron las posiciones enemigas con ímpetu, sin observar el principio de elementos de conducción, tales como reconocimiento previo del terreno de las posiciones enemigas, sin contar apoyo de fuego de las armas pesadas, morteros y artillería. Nuestras tropas atacaron a cuerpo gentil sin tener en cuenta el fuego mortífero de las armas automáticas enemigas, ubicadas y mimetizadas en los lugares de donde obtenían el máximo rendimiento. La batalla de Boquerón fue la primera y la más dura prueba a que fue sometido el ejército paraguayo en aquel entonces durante la contienda chaqueña. Por aquello se denomina batalla escuela. Con alto precio de sacrificio doloroso, razones que nos enseñan la importancia de los conocimientos y las técnicas de guerra que forjaron en los tiempos de paz. A 85 años de distancia de aquella resonante victoria, lleguen nuestros reconocimientos a los patriotas, que todos aquellos fueron protagonistas con sacrificio, nos dieron su testimonio y una lección, inmenso amor a la patria. Dentro del programa Justicia sin Puertas, hoy fue entregada una embarcación, un bote, a los pobladores de la isla Chacoí. El ministro de la Corte, Miguel Oscar Bajac, hizo la entrega correspondiente. El programa Justicia sin Puertas surge a iniciativa del ministro Bajac, ¿verdad? De que los jueces tienen que acompañar más la población, hacerse conocer más. Entonces, en marzo de este año se inició el programa y como una de las primeras actividades fue una visita a Chacoí con los ministros de la Corte y surgieron varias necesidades. Sabemos que nuestro pueblo tiene muchas necesidades, entre ellas el pedido de ayudar a los jóvenes y niños a que puedan llegar sin problema a Concepción para su actividad educativa.
y eso fue tomado por nosotros como una posibilidad de acercarnos más y de apoyar a la educación, ¿verdad? Porque sin educación sabemos que no hay justicia. Doctor, se le dota también de los elementos necesarios de seguridad, ¿no? Sí, es una embarcación de metal con motor de 8 HP y 6 chalecos salvavidas. O sea, es una obligación de que todo navegante tenga su chaleco salvavidas, entonces nosotros le otorgamos totalmente los recursos necesarios para ello. Muy importante es esa donación de la isla para la isla Chacoí mediante el doctor Miguel Oscar Bajal Albertini. Y mando a Pemboria Jure, Oñatoy Pemboria Jure. Memoria ju corazón, hey, haya abeija, y fanático la Concepción, sabe la misma cosa, veis, fanático por la isla de la Chacoí. ¿Cómo hace la utilización? ¿La gente puede hablar con ustedes? Y la verdad que tenemos que hacer una reunión general y hacemos un convenio con la isla de la gente de Chacoí y también con el Botero. Pero ahora mismo no podemos decir nada, por lo menos que ahora estamos postergados para hacerle cruzar la criatura, porque ya estamos llegando a la final de la escuela. Y para el próximo año vamos a trabajar. Y en el encuentro con el ministro de la Corte, Miguel Oscar Bajac, no pudimos evitar preguntarle nuevamente acerca de la idea que tiene él de dialogar con miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo buscando una pacificación del departamento de Concepción. Indicó que sigue abierto a esta propuesta. Usted sabe muy bien mi posición, ¿verdad? Y sigo en la misma posición. Y si ellos me están viendo en este momento, y ellos me conocen porque son la mayoría acá de Concepción, yo les pido que den una muestra. Les pido que den una muestra de afecto hacia el pueblo. Y cuanto menos le liberen a Urbieta, que es el más viejo de todos. Y después seguiremos viendo las posibilidades. Yo no estoy de acuerdo con matar a la gente o encerrarle, porque mata aquí y viene a matar acá. O sea, hay un reconto inmediatamente de reacciones cuando uno actúa violentamente. Prefiero actuar pacíficamente, prefiero actuar, no digo negociar, pero prefiero actuar hablando, prefiero que las cosas se arreglen hablando que a tiros. Usted decía que conoce quienes están, digamos, buscando el proceso de diálogo. ¿Eso sigue, doctor? Sí, yo creo que sí, sigue. Sí, pero tenemos que también dar una señal nosotros, una prueba también tenemos que dar, ¿verdad? Tenemos que comenzar a hablar de cómo va a terminar esta cuestión, cómo terminarían ellos después, los que tienen alguna cuestión con la justicia. En fin, si otros países con muchos más grandes problemas solucionaron, ¿por qué nosotros no vamos a solucionar? Un problema serio, vos sabés que hay un problema serio económico, aquí las tierras bajaron considerablemente los precios, las estancias están totalmente indefensas, de manera que yo creo que definitivamente se tiene que buscar un arreglo. El martes pasado en Santa Rosa, y que fue multitudinario, usted hablaba de algún tipo de señal también. ¿Usted piensa que esa es una señal un poco también del pueblo hacia este grupo? Es una buena señal de que el pueblo está preocupado por esta cuestión y de que nosotros las autoridades del país tenemos que preocuparnos por completar el arreglo de esta cuestión. El ministro de la Corte, Miguel Oscar Bajac, encabezó una comitiva que recorrió la Penitenciaría Regional de Concepción para constatar la situación de los presos y, por sobre todo, el estado de sus casos. Fundamentalmente hay una realidad de que el pobre es el que está indefenso. A mí me preocupa. Tenemos que intensificar la defensa de la gente que no tiene cómo defenderse. Si bien es cierto, la circunscripción tiene un porcentaje elevado de condenados, 287 condenados sobre 500 y piquito de población que tiene. Muy buena digamos, la condena que están haciendo los tribunales acá en Concepción. Pero lo triste, haciendo un poco contrario la alegría de acá de estar con la gente, con mi gente, en este puerto tan emblemático, ¿verdad? En el río Paraguay, esa gente tiene que ser atendida, ¿eh? Y tienen que definitivamente
los poderes del Estado llegar a la gente, un ajeno a la gente. Nuestros poderes, y yo me hago responsable también del Poder Judicial. Un ajeno a la gente, oían a la gente. Entonces ahí la gente va a entender de que el Estado está con ellos. Y mira una cosa, no estamos pudiendo hacer un juicio oral en Puerto Casado porque no, la penitenciaría no tiene medios para enviar al procesado. Pero vamos a tratar de conseguir los medios. Yo voy a hablar con el ministro, vamos a tratar de conseguir de algún lado algunos vehículos en desuso, vamos a tratar de arreglar otros vehículos, pero no puede ser porque nos dejemos estar. Y que hoy tengo la denuncia de un menonita que hace 3 años está acá y todavía no tiene un juicio. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es responsable si el menonita sale con sobreseimiento o sale a suelto? ¿Quién es responsable? El juez y el Estado. El juez y el Estado. Entonces no puede ser eso. No puede ser bajo ningún punto de vista. Vamos a la pausa. En el próximo bloque, la información acerca de trabajos que está emprendiendo la Municipalidad de Concepción, más de 1.300 metros de desagües sobre la avenida Boquerón, principalmente viniendo de la zona del Club Hípico. Detalles en el próximo bloque del Noticiero Regional.